Distinguida per oferir una alimentació informal, artesana, saludable i de qualitat, la cadena Rodilla torna a la ciutat de València. Ja ha tingut lloc la inauguració del nou local en el carrer Periodista Azati 14 i ha comptat amb uns padrins de luxe, els jugadors del València Santi Mina i Carlos Soler. I este no serà l'únic establiment que Rodilla té previst obrir en els pròxims mesos. Ese nuevo concepto de comida informal. Venimos creciendo fuera de Madrid, en ciudades desde Valladolid, Granada, Santander, Barcelona, Málaga, y por un poco la relación tan estrecha que teníamos histórica con Valencia, pensamos que era el mejor momento. Como le decía, hemos abierto tanto aquí como en Aqua y en las próximas semanas os reuniremos para deciros que abrimos la tercera tienda en Valencia. Fort compromís per fomentar la riquesa i l'ocupació en la zona a llarg termini. Amb esta obertura ja s'han generat 25 nous llocs de treball. És un concepte que no falla. La totalitat de productes de Rodilla es caracteritza per la seva frescor en elaboració i consumició. Y todo lo que elaboramos en el día se vende durante el día. Yo creo que lo mejor es que vengan, que experimenten esos nuevos productos. Tenemos nuestros sándwiches, tenemos 19 variedades de sándwiches, pero también tenemos focachas calientes, ensaladas, tenemos un nuevo buffet de ensalada, tenemos también sándwiches calientes, pastelería. Bueno, yo creo que lo mejor es que vengan, prueben y repitan. Santi Mina i Carlos Soler han triat els seus plats favorits, la focaccia de vedella i el sàndwich d'ensaladilla, les vendes dels quals es destinaran a pediatria de l'Hospital La Fe gràcies a l'ONG Juegaterapia.